El grupo de teatro Bernardo Crey de la comuna de San Carlos Norte vuelve a presentar una obra corta, otra vez dura media hora. Eh, pero bueno, los tiempos son, son acotados, son cortos para preparar algo largo, que es el proyecto que sigue, una obra larga. Y esta obra es muy cómica, es muy amena, es muy familiar. Eh, así que bueno, los esperamos el viernes, a las 20.30 vamos a estar arrancando. Así que. Eh, es impresionante el trabajo de la gente del grupo, eh, cómo aprende, cómo le gusta, cómo se engancha, cómo capta las indicaciones enseguida. La verdad que estoy sorprendido. Bien. Ya lo no hemos anticipado, pero para la gente que está eh, decidiendo venir, ¿cuál es la trama de, de esta obra en particular? Es una obra de época, eh, un patio, un conventillo y un montón de historias. No vamos a decir mucho. Un patio, un conventillo, un guapo, un matón, guardaespaldas. ¿Eh? Que enamora a cuánta mujer pasa. Nada más. Eh, bueno, en este salón tan espectacular que tiene San Carlos Norte, apropiado para la ocasión. Tal cual, tal cual. Este salón es, es hermoso. Es un salón tan lindo y tiene muy buena acústica para teatro. Tiene muy linda acústica, se escucha bien desde todos lados. Eh, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Eh, Cabe destacar que esta obra es en el marco del cierre de la feria del libro que se hace acá en San Carlos Norte el día viernes. Es entrada libre y gratuita. Eso porque creo que eso no está en los programas. La entrada es libre y gratuita, así que no tienen excusa para no venir. Queremos ver este salón lleno.